Argentina. Muchísimas gracias. Sin hierro en la boca, viendo cuál es, sin duda alguna, el lugar de trabajo que para él y para el mulo son dos mejores. Y el mulo pregunta, y Mateo le contesta, vamos a hacer lo que tenemos en casa. Simplemente, pero el miedo de viendo la vida. Ven a la mano. Ponlo a la derecha. Entre cruzando. Derechos sin prisa, piruetas inversas. Ejercicios de vaquero. Creando algo especial. Más allá de su pelo está el corazón de nuestras bestias, que se tiene que calar, y la prueba es la doma. Por eso son seres especiales. Por eso se dejan llevar de esta manera. Y borran el dicho traidor, que es más terco que una mula. En este caso, como veis, es tan dócil como un perro. Le van enseñando los terrenos y le dice, espera, juguemos, déjate llevar, que no ganamos el sueño, que vale más la caricia, la paciencia. Esa es, sin duda alguna, la ciencia. Animales hechos para llevar carga o para tirar de un carro. Ahora, también andan en España a paso español o nadado, que hasta eso le regalamos a nuestra piel. La forma de andar única de nuestros animales. No se puede ser más elegante andando. Y no hay obstáculos. Y no hay miedo. Ni una sola duda. Y para demostrar que ni son diestros ni focales, hacen los ejercicios a ambas manos, sin entender si hay mano izquierda o derecha, tan solo arte ecuestre, aunque sea con un mulo albino, pero especial, sin duda alguna. Que también saben bailar, aunque en ejercicio de equitación le llamen pasar. Y van allá donde le pidamos, tan solo porque aunque sea palabra.
querer animar los magos, porque son sin duda alguna los animales con el mayor corazón que hayamos podido conocer. Pues quieren dejar de hacer su voluntad para hacer la nuestra y vuestra felicidad. Levada. Y al mismo tiempo, corbeta, ejercicio de la más alta y pura alta escuela, reservada a caballos especiales, que como veis, nuestros mulos, cuando son especiales también, no quieren ser menos que sus primos hermanos. Y se convierten en trincheras, que algunos dicen que son ejercicios de circo. Yo os aseguro que vienen en los libros, que la mano de caballería, que no les dieran a los jinetes flechas ni balas, hacían que se tumbaran y su cuerpo era el parapeto para salvarle la vida al que lo llevaba. No se puede ser, sin duda alguna, más noble en esta vida. Ahí lo tenemos. Solo vamos a hacer una pequeña. Esto casi no estaba preparado, ¿vale? Entonces, lo que sí os rogamos, y yo el primero, es que guardemos un poco de silencio para que el mono escuche a Mate. Y es que resulta que cuando, bueno, dicen y quieren decir que cuando un animal nos sigue de una manera especial, pues no le hace falta brida, hierro, rienda ni espuela. Con eso os lo digo todo y os guardo pues simplemente lo mismo que pido para mí. Unos minutos de silencio. Está aflojando los perrillos a la cadenilla. Eso. Y vamos a probar. Solo escuchar la voz de Mateo. Alta velocidad. Alta velocidad.
¿Las dos caras? Y ahora que vengan caballos y hagan esto. Mateo, dejamos que la gente ya hable. Como prueba, ya está bien. Pues con el sonido de vuestras palmas, dejamos que siga actuando Mateo y este animal especial. Y a los que no les gusten los toros, a ver si les gustan los mulos. En nuestra tierra, como estáis pudiendo comprobar, no solo es, no está exenta de arte, sino de buen humor. Y los que unos responden de malos modos, nosotros simplemente les respondemos de este otro modo. Muchísimas gracias, Mateo. Sin duda alguna, 1 millón de gracias, amigo. Digo, tengo estado. ¿Qué te importa? Y si que resulte una ofensa, ahora ya no sabemos quién es el perro, quién es el mulo y quién es Mateo. Enhorabuena.